Good afternoon, everyone. How you doing? Can you hear me? Please let me know in the chat box if you can hear me. Yes, teacher. Okay, thank you. So we are going to start today with our third session. You know that we are going to review the activity number 3. I'm going to explain to you the main subject in order to do the evidences belong to activity number 3. Then we're going to review each one of these activities. And finally, I hope that we can do an exercise. We're going to try to do a conversation in English with small questions. That is going to be really funny, I hope so. So, are you ready to start? Yes. Okay, so first of all, I want to ask you if you have any question about the activity number 2, or maybe if you have any doubt that I can answer to you right now. Do you have any questions before I start? Attention, teacher. Jair, do you want to say something? Okay. No, teacher. You are very shy today. I don't like that. But we are going to try to do in this way. So, do you want that I switch to Spanish for a while, or I can continue in English? Continue in English. I don't have any problem. Okay, so we're going to start in that way. So I'm going to share with you my screen in order to do the review of the activity number 3. Also, if you have any questions, you can write in the text box, in the chat box, and I'm going to answer in a while, right? So I'm going to share with you my screen. Okay, give me a while. I don't know. Okay, wait a little bit because I have some troubles here. Okay. Okay, now you can see my screen, right? Okay, we are here in our class. Today we are going to review activity number 3, so we are going to go here to Contenido del Curso, and then we are going to choose activity number 3. As always, we are going to find, first of all, a folder with all the material and the explanation and all the things that you are going to need in order to develop the evidences belong to activity number 3. So, as always, I advise to you that you have to review this, first of all, right? The multimedia version is better because you can interact and you can hear and you can do listening and all kind of exercises. So I strongly recommend use this, but if you can't, you always can download here the PDF format so you can study later, right? So the first thing that you have to do is review this, the material. Then you are going to go to evidences and you are going to sweep this. The first evidence is a forum. The forum is called My Ideal Home. In this forum, you have to describe, you have to make a description of how is going to be or how will be your ideal home. Remember that I'm talking about home and not house. What is the difference between home and house? When we talk about home, we include people, pets, experience, and some kind of things. Maybe when you are describing only a house, you can describe only a space and how it is made and how many bedrooms has that house, these kind of things. But you have to include
also experience. For that reason, we are going to talk here about home, right? So we're going to participate in forum. You can go straight to the forum in the main subject, in the main menu, sorry, but you also can go here in the forum, and you have to write in the forum, and you have to participate in the posts of other classmates, okay? So the first activity, you have to participate in the forum, My Ideal Home. Then the second evidence is an interactive activity. It calls My City. Remember that in that kind of activities, you have to go here to Perscorn, and you have to develop the activity into the platform. When you finish, the platform is going to give you a message that is say that the activity is right or wrong, okay? So you also have many opportunities to do these kind of activities, like this one. The next one is going to call the perfect neighborhood for each person. As always, you have to download the document in order to know how to do and where to do. You have to use this format, right? So you have to download the document. Then you are going to open the Word file, and you have to develop the evidence right there, okay? So, give me a while. It's going to open. Okay, this is the evidence, the perfect neighborhood for each person. In this activity, you have to read the introduction, right? This one. Then you have to complete the blank space using these words here or these expressions. Then in the second part, part B, you are going to read about three people and their neighborhoods. Okay, so they are going to give you some information that you are going to use here. In this chart, you have to put the name of each person. You have to write the appropriate neighborhood name here, and you have to give a reason. For example, they said, Oak is appropriate for this because there is a park. So you have to read the information of three people, and then you are going to read the description of every neighborhood. And with that information, you have to complete the chart, right? This is going to be the evidence. When you finish, you have to save the file in your computer, and then you have to upload in the platform. And the next evidence that is going to be the last one is going to be something similar. But here you have to talk about your neighborhood. So you have to download the PDF file, and you have to read. In this evidence, you have to record, right, an audio file describing your neighborhood. You have to include this information, for example, the location of your house, the places of interest in your neighborhood, the transportation options, interesting activities that you can do there. You have to include directions to get to your house from the nearest bus stop, for example. And here in this blue chart, they give us an example that how you can do the script for the audio file, right? In this evidence, you only have to upload the audio file. You don't have to upload anything else, right? So they give you, for example, here, something that you can use in order to create your script, right? So those are the evidences belong to activity number three, right? So I'm going to go back here, and I don't know if you have any questions, or I think that I'm going to give a short explanation of these evidences in Spanish. Do you think that is necessary? Guys, are you there?
I'm going to switch to Spanish for a while, right? Ok, muchachos. Entonces, ¿está claro lo de las evidencias o hago la explicación en español? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que de pronto si alguna persona no lo entendía en inglés, puede explicárselo en español. Ok, vamos a hacer una explicación corta en español de lo mismo que acabo de decir para que quede claro para todos, ¿cierto? Yo les dije que desde el principio, pues la idea es que progresivamente, pues cada clase utilicemos un poquito más el inglés, ¿cierto? O sea, realmente para aprender inglés se tiene que hacer en inglés. Así como cuando usted quiere aprender a manejar moto, tiene que ser una moto, ¿sí? No puede ser una bicicleta va a quedar incompleto el tema, ¿listo? Pero entonces vamos a hacer un recorrido de nuevo en español, ¿vale? Entonces, estamos en la actividad 3. Recuerden que para hacer las actividades primero hay que revisar el material, ¿cierto? Hay material en versión multimedia, en versión descargable. Yo recomiendo siempre usar la versión multimedia porque pues es más interactivo, ustedes pueden escuchar y eso. Pero si no es posible, pueden descargarla, que igual es la misma información, pero en formato únicamente escrito. Luego de que hayamos revisado nuestro material, sí podemos pasar a las evidencias. Entonces, vamos a tener 4 evidencias. La primera va a ser un foro que se llama My Ideal Home. Entonces, en este foro, usted tiene que hacer una descripción de cómo sería su hogar ideal, ¿cierto? Y luego tiene que hacerle al menos 2 preguntas a alguno de sus compañeros sobre su casa ideal. Entonces, para participar aquí, pues vamos a ir al foro, ¿cierto? Entonces podemos hacerlo directamente, o sea, en el menú inicial. Podemos ir directamente a buscar el foro, que ahí está. Entonces vamos acá a foros. En su menú debe aparecer igual. Y en foros, pues vamos a ir o a dar clic en responder en el foro de My Ideal Home. Aquí está. Entonces vamos a darle clic en responder. Entonces, yo acá les coloqué un ejemplo de cómo sería una descripción de mi hogar ideal. ¿Qué tienen que hacer? Ustedes tienen que hacer uso aquí de algo que vamos a ver ahorita más adelantico, que es el tema y que está en el material del curso. De expresiones, por ejemplo, para dar direcciones, las preposiciones de lugar y la expresión there is y there are. Entonces acá hay un ejemplo. Listo, más o menos así. Tiene que ser la descripción de su hogar ideal. Entonces, ustedes tienen que decir dónde va a estar, dónde estaría ubicado, cómo sería esa casa, ¿sí? Cuántas habitaciones tendría, cuántos baños, cómo sería la cocina, la sala, el garaje, qué habría, quiénes vivirían en esa casa, si irían a vivir con su familia, con sus amigos, con su pareja, etcétera, etcétera. ¿Por qué hablamos de home y no de house? Porque cuando uno habla de hogar, pues incluye eso, ¿no? O sea, las personas, los animales, las experiencias. Cuando uno habla exclusivamente de house, pues se va a referir únicamente como al edificio, ¿no? A la estructura. Entonces, por eso el foro se llama My Ideal Home. ¿Listo? Aquí ya algunos han participado. Entonces, más o menos ustedes tienen que hacer su descripción y luego tienen que hacerle al menos 2 preguntas a un compañero. Acá, por ejemplo, el compañero Elkin le hizo ya las 2 preguntas e hizo su aporte en el foro. ¿Listo? Eso es lo que hay que hacer en la primera evidencia. Vamos a volver a contenido del curso. Voy a salir un momentico para mostrarles cómo acceder al foro directamente. Pero entonces volvemos acá a la actividad número 3. Entonces, la primera evidencia es la participación en el foro. Recuerden que ese foro es calificable. Luego, está una actividad interactiva que se llama My City. Recuerden que esas actividades, ustedes hacen clic donde dice ver score, realizan la actividad, tienen que esperar hasta el final. Al final les sale un mensaje si la actividad pues, fue realizada exitosamente o si no. En caso de que no, ustedes la puedan repetir cuantas veces sea necesario. Luego sigue una evidencia que se llama Perfect Neighborhood for Each Person. Entonces, para esa evidencia, pues vamos a descargar el archivo, que en este caso va a ser el formato sobre el cual vamos a trabajar nuestra evidencia, que es un formato de Word, o sea, que es editable. Entonces, lo primero que vamos a hacer, tiene 2 partes la actividad.
Vamos a leerla primero, que es una conversación entre Lisa y David. Espérenme un momentico, les doy acceso a alguien que está por aquí. Listo. Entonces, vamos a leer esto. Aquí nos va a dar la información y nos dan luego un cuadro con unas palabras o expresiones que vamos a usar para llenar estos espacios en blanco. Entonces, ustedes van a llenar estos espacios en blanco utilizando la información que está aquí y esas palabras. ¿Sí? Cada una de esas palabras va en uno de los espacios en blanco. Luego, vamos a hacer una lectura. Acá nos da la descripción de tres personas, Laura, Dominic y Daniel. Entonces, cada uno le gustan ciertas cosas, tiene una forma de ser, unas características de su personalidad. Y acá nos describen tres barrios, Palm Boulevard, Lakeview y New Aurora. Entonces, con esta información vamos a decidir qué barrio sería más apropiado para cada persona. Entonces, para Laura, entonces ella dice que ella necesita un lugar donde pueda practicar deportes, montar en bicicleta, le gusta la naturaleza, le gusta caminar en el bosque y no le gustan los lugares ruidosos. Entonces vamos a mirar cuál de estos barrios de pronto cumple con las características de Laura. Entonces vamos a colocar el nombre, ¿cierto? Entonces colocamos Laura, colocamos el barrio, alguno de esos tres pues le corresponde a Laura. Voy a colocar un ejemplo, no es así. Pero digamos que Lakeview es el de Laura, y vamos a colocar las razones por las cuales ese vecindario o ese barrio sería adecuado para ella, ¿cierto? Entonces vamos a llenar ese cuadrito con las tres personas, con la información que nos dan allí. Luego, esto lo vamos a subir a la plataforma, ¿listo? Esa sería la segunda evidencia. La tercera sería Talking About My Neighborhood. Aquí sí, ustedes tienen que subir, es un archivo de audio, ¿vale? Entonces vamos a grabar un archivo de audio. Les sigo recomendando la página Bookaroo, que ya muchos la han usado, porque por ahí un par de personas han grabado audios de pronto en formatos que la plataforma no reconoce y pues no ha sido posible, pues que yo los escuche y por lo tanto me tocó calificarlos como no aprobados y tienen que volverlo a hacer. Entonces, en una grabación de audio, ustedes van a describir su barrio, ¿cierto? Van a incluir la información, por ejemplo, de dónde está localizada su casa, lugares de interés, opciones de transporte, actividades interesantes que se pueden hacer ahí. Van a incluir direcciones, o sea, la forma como llegar a su casa desde la estación de bus más cercana. Y acá pues nos dan un ejemplo, ¿cierto? De cómo sería el script. Script es como lo que ustedes van a escribir para luego hacer el audio. O sea, normalmente cuando uno va a grabar un audio, primero como que escribe, ¿cierto? Lo que va a decir y luego lo graba. Entonces vamos a subir esa evidencia a la plataforma, que les repito, es un archivo de audio. Y esas serían todas las evidencias que hacen parte de la actividad número 3. Si se dan cuenta, todo gira alrededor de un tema, que es lo que yo les comentaba ahorita. Vamos a ver un tema que es cómo dar direcciones, giving directions, o sea, cómo decir hacia dónde ir o cómo llegar a algún sitio. Otro tema importante es preposición of place, las preposiciones de lugar. Y otro tema importante es el uso de there is y there are. Entonces, ahorita rápidamente voy a hacer una explicación de esos tres temas. Sin embargo, en la carpeta de material, pues se encuentra también la explicación con ejemplos y con ejercicios para que ustedes lo terminen de entender muy bien. ¿Listo? Ok. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda antes de hacer la explicación del tema? Sí, profe, una Dime. pregunta. Ahí habla sobre hacer un plano, ¿es necesario? No, en ese caso no es necesario. Sí, ahí lo dice, pero es que eso implicaría subir dos evidencias o dos archivos más bien. Y resulta que por mi experiencia siempre ha ocurrido que o suben una cosa o suben la otra. Entonces, en esta yo prefiero que hagan un buen audio, ¿cierto? Una buena grabación explicando lo que nos solicita ahí, o sea, describiendo su barrio, dónde está ubicada su casa, cómo llegar a su casa, qué actividades interesantes hay, toda esa historia, y que quede muy bien el audio. ¿Listo? Entonces sería solo un archivo de audio en Listo, esa señor, última gracias. evidencia.
Ok, ¿alguna otra pregunta, duda, inquietud antes de pasar a la explicación? La idea es que ahorita vamos a hacer una explicación del tema y vamos a pasar a hacer ya un ejercicio, pues ya práctico de inglés, ¿vale? Ah, también les voy a explicar unos recursos adicionales de aprendizaje que les compartí hace unos minutos en la plataforma. Pero ¿hay alguna otra pregunta, duda, inquietud? De pronto no solo de esta actividad, de la actividad 3, sino de pronto de algo anterior, de la plataforma, de las calificaciones. ¿Hay alguna duda, inquietud, comentario por parte de ustedes? Fabio, levántese la mano. Sí, señor. En la actividad 2, en la evidencia, el ejercicio interactivo no lo pude hacer. El audio no funcionó y no entendí cómo era el tema. Ok. Sí, casi siempre cuando el audio no funciona, cuando la actividad no corre bien, yo les recomiendo dos cosas. Una, tratar de abrirlo desde otro explorador. ¿Sí? De pronto, si se está usando, no sé, Google Chrome, abrirlo desde Mozilla o desde Microsoft Edge para ver cuál funciona mejor. O puede ser otra cosa, puede ser, a veces ocurre, que el computador no está actualizado con ciertos programas o con cierto software que es necesario para la plataforma. Yo les dije, hay un material, les voy a compartir un momentico pantalla para mostrarles cómo pueden actualizar el software de su computador gratis desde la plataforma del SENA. Espérenme un segundito que ya está compartiendo pantalla. Entonces, si tienen problemas con eso, con las evidencias interactivas, acá en la misma carpeta de contenido del curso, abajo dice Software Requirements. Entonces abrimos allí. Esperamos un momentico que carguen. Y nos va a decir qué programas tiene que tener instalado nuestro computador para que funcione bien la plataforma, que en ese caso es Adobe Reader, Java, Flash Player, AutoWorld Player, WinZip, WinRAR, Google Chrome. Entonces, si yo no tengo alguno de estos programas o necesito actualizarlo, simplemente le doy clic. Y ahí me va a dejar descargarlo. ¿Listo? O en el caso que ya lo tenga instalado y que quiera actualizarlo, pues se va a actualizar. Entonces les recomiendo revisar esto en su computador, porque de pronto puede estar ahí el problema. Recuerden que las actividades interactivas ustedes las pueden realizar cuantas veces sea necesario. Entonces no hay como un límite en el cual ustedes vayan a perder o algo así. Pero sí les recomiendo probar con otro explorador y revisar el software en su computador, porque de pronto puede ser esto. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, inquietud, duda que tengan antes de pasar a la explicación? Yo he visto la mayoría, bueno, muchos ya están al día, o sea, están al día hasta la actividad número 2, ¿cierto? Pero pues les recomiendo ponerse al día con el resto. Creo que Sara estaba levantando la mano. Sí, señor. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, cuéntame. Yo tengo una pregunta con las actividades interactivas. Yo también pues tuve como, digamos que ese inconveniente cuando estaba realizando la actividad, como que me quedaba ahí procesando y como que me sacaba de la actividad y me tocaba pues volver a ingresar. Y en uno de esos, digamos que intentos de que me quedó como bloqueada la actividad. Cuando volví salí otra vez porque me tocó prácticamente que salir de territorio y volver a ingresar, me arrojó, ahí tenía una como unas manitos que mostraban si había uno culminado pues como la actividad de forma adecuada. Esas interacciones son calificables porque es que en una pues cuando salí y volví a ingresar pues me tuve como cuatro bien y una me quedó en rojo porque no cumplí con el nivel. ¿Esos son calificables también? Sí, miren, la actividad interactiva para que quede como aprobada, él te da unas opciones, ¿cierto? Entonces va colocando únicamente, o sea, va mostrando el progreso, a veces con manitos o con cositas rojas y verdes. Pues verdes quiere decir que está bien, la roja quiere decir que está mal. Usualmente todas las actividades interactivas están configuradas para que permitan que una de las opciones quede mal y si el resto está bien, la actividad queda como aprobada.
¿Vale? Pero si hay más de Ah, uno rojo, listo. usualmente queda como no aprobado. Ustedes pueden revisar si está aprobado o no. Ingresando al menú del centro de calificación, le dan clic sobre el RAP. Ahí se abre una Menú. columna nueva. Hay un icono como un ojito. Le hacen clic ahí y ahí dice SCORM. Donde dice SCORM son las Ah, actividades sí. interactivas. Ustedes pueden ver y ahí aparece si está como A o como D. Se En caso puede de ver que la esté como D, calificación. pues ustedes la pueden repetir, ¿vale? Ah, de acuerdo. Sí, pues realmente me quedó mal, fue solamente una. Sí, si te Pero quedó entonces. una mal únicamente, normalmente pues queda como aprobada, no hay problema. O podría volverla a repetir Sí, toda si tú la quieres, puedes actividad mejor volverlas a para que me repetir. quede. Sí, si Ah, tú quieres, puedes volverlas a repetir. bueno. Bueno, gracias por. Listo. Ok, ¿alguna otra pregunta? Bueno, Karen Rojas nos pregunta acá en el chat que no ha podido subir las tareas, que si les muestro por dónde. Bueno, Karen, vamos a leer rápidamente por dónde se suben las evidencias. Te recomiendo también de pronto revisar el video de la primera videoconferencia, que ahí de pronto yo lo expliqué un poquito más a detalle. Pero listo. Si tú quieres subir las evidencias, digamos que estamos acá en la actividad 3, no importa porque todas son iguales, cumplen el mismo formato. Entonces yo estoy acá en las evidencias y quiero hacer la evidencia, vamos, una que sea de subir archivo. Esta no, esta es interactiva. Esta, The Perfect Neighborhood for Each Person. Entonces tú descargas el archivo, desarrollas tu evidencia, guardas el archivo en tu computador y luego le vas a dar clic acá abajito, donde dice ver evidencia. Ahí se va a abrir un nuevo cuadro, que en el de ustedes va a aparecer un poquito distinto, donde están las fechas de la evidencia, etcétera, etcétera. Pero a ustedes les va a aparecer por acá un espacio para poder adjuntar el archivo. Entonces, ese archivo que tú desarrollaste, lo adjuntas como cuando uno envía un correo y le das, pues, enviar. Entonces, esa es la forma de enviar los que son de adjuntar archivos. Hay evidencias que son interactivas que se realizan directamente en la plataforma, como por ejemplo la anterior que estábamos por acá. Espérenme que se me perdió. Por ejemplo, esta, que es una actividad interactiva, simplemente le das clic donde dice ver SCORM y se realiza en la plataforma. Esa es la manera. Cuando sean foros, tienes que entrar al menú principal de nuestro curso donde dice foros y participas en los foros. Tenemos tres foros, uno de preguntas e inquietudes, que es cuando tengas alguna duda o inquietud. Hay un foro que es el de esta actividad que se llama My Ideal Home. Le das clic en responder. Aquí va a aparecer todas las instrucciones, lo lees muy bien y simplemente respondes. Escribes acá el texto de tu participación en el foro. Esa sería la manera de subir evidencias. ¿Listo? Doris, esta es la pregunta que si les envié el archivo de las canciones. Sí. Les voy a mostrar eso de una vez antes de pasar entonces a la explicación para salir de ese tema. Compartir de nuevo pantalla. Yo les acabo de compartir en el menú de anuncios de nuestro curso. Si ustedes ingresan ya lo pueden ver. Este anuncio que se llama, eso le llegó con copia a su correo, recursos adicionales de aprendizaje. Entonces les compartí una dirección de un blog donde van a encontrar esos recursos. El blog es este, ¿cierto? Entonces dice recursos de aprendizaje. Entonces, ¿qué hay aquí? Hay una lista de música para mejorar listening, que es las canciones que yo les mencioné la vez pasada, que es una playlist que creé junto a aprendices durante los últimos 4 años, que yo les recomiendo escucharlas cuando ustedes tengan tiempo libre, estén en su casa, descansando, haciendo aseo, mientras estudian, mientras manejan, pueden escuchar esa playlist que contiene canciones, obviamente todas en inglés, pero que no son tan difíciles de comprender. Entonces uno dice al principio, no, pero yo para qué escucho si es que no entiendo nada. Tranquilos, que a la medida que usted va escuchando y escuchando y escuchando, el listening es una habilidad que se desarrolla a la medida que usted pues tiene contacto con contenidos en inglés. Entonces pueden escuchar acá la playlist. Les compartí también unos canales de YouTube que son de unos temas ya particulares. Hay un canal
de gramática y modismos, otro de pronunciación, otro canal para mejorar el inglés, otro de uso del inglés y entrenamiento, otro de inglés para hispanohablantes, otro de pronunciación. También les compartí unas páginas de internet que yo recomiendo utilizar. Hay unas de talleres de lectura. Esta contiene talleres de escritura, vocabulario, lectura. Esta contiene clases por audio. Entonces usted escoge el tema que a usted le interese y es una clase con un audio hecho por un profesor. Hay unas páginas que yo recomiendo para preparación del TOEFL, los que quieran certificarse internacionalmente en inglés. Y esa última que se llama ESL Games, son juegos para practicar temas en inglés, desde vocabulario hasta temas de gramática. Entonces, ese material les recomiendo pues utilizarlo en su tiempo libre, los que quieran avanzar un poquito más con el tema del inglés, pues es muy interesante. ¿Listo? Ya está este blog y está el anuncio en el curso para que puedan encontrarlo. ¿Listo? Angeline Matos hace una pregunta, dice, tengo una pregunta sobre la actividad 2, My Ideal Self. No encuentro el audio Recipe for Success en el material. Listo. Ese audio, les voy a mostrar, está en la carpeta de materiales de la actividad número 2. ¿Listo? Sino que toca explorarlo. Entonces, comparto de nuevo pantalla para quienes no han encontrado ese material. Algunos me preguntaron en el foro y yo les di respuesta. Entonces entran a contenido del curso. Vamos a ir a la actividad 2 en materiales. Ustedes ingresan a la opción multimedia, ¿cierto? Entonces ahí se abre su multimedia y ya les voy a mostrar. Pues siempre nos da una introducción, ¿cierto? Y nos va guiando en dónde hacer clic, ¿vale? Entonces acá hay una introducción, hay una contextualización, comprehension, practice one y practice two. En esa de practice one están los audios, en practice two también, pero si ustedes van desde la primera parte, que es como yo les recomiendo explorarlo, les dice los temas que van a ver. Entonces está toda la explicación del tema, ¿cierto? Entonces, yo les recomiendo siempre hacer como todo el recorrido de manera que ustedes puedan entender bien el tema, ¿cierto? Entonces no se salten nunca esto porque van a quedar pues perdidos, ¿cierto? Entonces revisamos todo, acá hay pronunciación. Si ustedes ven, en este caso son 24 partes que contiene la inducción, ¿cierto? Entonces vemos esto, pasamos a la contextualización. En la contextualización, acá está el audio. Entonces acá nos dice, haga clic aquí para escuchar el audio. Luego está la parte de comprehension. Pues la abrimos. Está toda la. Hay otro guión, ¿cierto? Entonces acá ahí está el otro audio. Entonces la idea es que siempre revisen el material. Ahí está todo, ¿vale? Yo siempre, uno de los ejercicios que yo hago con cada una de las actividades es que antes de llegar a la actividad, yo mismo realizo todas las evidencias. O sea, yo las desarrollo como si fuera el aprendiz, pues para asegurarme que esté todo completo y que la información que ustedes reciban es la necesaria para hacer las evidencias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? Sí, profe, buenas tardes. Hola, María. Justo ahí en el contenido en el que estaba ahorita en multimedia, en los ejercicios de práctica, pues bueno, después de la contextualización, hay unos ejercicios de práctica y en el ejercicio 2, bueno, ahí también hay varios, en el numeral D hay una opción para completar oraciones con adverbio y con la forma correcta de los verbos, perdón. Pero en esa, pues estaba la conexión del adverbio con con el verbo to be. Y en las ocasiones en las que lo generé, pues siempre me generó error porque no la estaba haciendo correcta. Entonces, realmente tengo la duda
del concepto como tal, del contexto en cómo se forma el verbo to be con el adverbio. Ok, listo. ¿Qué pasa? Muchas veces con esas actividades de completar o de en la parte interactiva, hay unas que, y ese era un error de la plataforma, no sé si será eso, tengo que revisarlo. Cuando se introducía uno al texto directamente, siempre le generaba error, porque la opción que debía hacerse era arrastrar las palabras. No estoy contextualizando, no recuerdo ahorita muy bien ese ejercicio, pero si quieres recuérdame en el foro de dudas e inquietudes y yo ingreso y lo reviso, ¿vale? Ah, ok, vale. Sí es de rellenar, entonces posiblemente entonces sí puede debe hacer. Ser eso. Debe ser eso porque nos pasaba mucho que con esa plataforma tiene esos problemas de que cuando uno introduce el texto directamente siempre le genera error a pesar de estar bien. Entonces voy a revisar, recuérdame en el foro de dudas e inquietudes y miramos, ¿vale? Listo, profe, gracias. Listo, Karen pregunta que cuánto dura la clase. Normalmente dura una hora, ¿cierto? Iniciamos a las 5 usualmente, yo doy unos minuticos para que ingresen más y terminamos alrededor de las 6, ¿vale? Si no puedes estar toda la clase, no hay problema. Mañana yo publico la grabación de la sesión en caso de que te pierdas alguna parte o de que alguno no pueda ingresar. ¿Listo? Entonces, vamos a pasar a la explicación rápidamente del tema. Voy a hacer un recorrido rápido del tema que necesitamos para esta, la actividad número 3. Y que es muy fácil, o sea, realmente yo estoy seguro que ustedes deben recordar eso del colegio de algún lado. Y luego vamos a hacer la parte práctica ya de la actividad de hoy. Y con eso finalizaríamos. Entonces, espérenme un momentico, les comparto pantalla. Listo, entonces les voy a compartir pantalla y vamos a hacer la explicación, un recorrido rápido del tema que vamos a necesitar para la actividad número 3. Recuerden que igual en la carpeta de materiales está un poquito más profunda la explicación, ¿cierto? Esto es solo como para recordar un poquito el tema. Entonces vamos a ver tres temas principales, que es giving direction, preposition of place y el uso de there is y there are. Entonces, la primera, dar instrucciones a alguien para llegar a un sitio. Se conoce en inglés como giving directions, ¿cierto? Entonces, para hacer este tipo de actividades tenemos unas frases, unas palabras que se utilizan específicamente dentro de este contexto. Entonces, por ejemplo, si yo le quiero decir a alguien que gire a la izquierda, le digo turn left, turn right, ¿cierto? Gire a la derecha. Si le digo a alguien que siga derecho, que vaya recto por una calle, por una avenida, por un pasillo, tengo que decirle go straight on o go straight ahead, ¿cierto? Este tipo de expresiones ustedes las van a encontrar mucho cuando utilizan, por ejemplo, el GPS, ¿cierto? Cuando van manejando y van con GPS y va configurado en inglés, entonces le dice, por ejemplo, turn right in the next corner o turn left o go straight ahead until Third Avenue, something like that, ¿cierto? Go across the street, entonces cruzar la calle, on the corner of, en la esquina de, siempre que uno va a describir en una esquina, tiene que dar dos referencias, ¿cierto? Entonces yo puedo decir on the corner of the Third Avenue and, Washington Street, por ejemplo, en Estados Unidos. Casi siempre las calles y las avenidas no tienen números, en las ciudades grandes sí, pero en las ciudades que no son tan grandes son nombres, ¿cierto? Go as far as, entonces vaya hasta tal punto, ¿listo? Go past the, pase por delante de, o go along the street, siga, vaya por esa calle, ¿cierto? Esas son las expresiones que utilizamos cuando uno va a dar direcciones o dar indicaciones, más bien, siempre esa traducción de directions en inglés, en español sería indicaciones, ¿cierto? A veces uno se equivoca. Entonces, esas son las expresiones que utilizamos para dar indicaciones de cómo llegar a algún sitio o cómo preguntar cómo llegar a algún sitio. Eso va a ser muy útil cuando ustedes se encuentren viajando en un lugar
donde hablen inglés, que uno tiene que preguntar constantemente cómo llegar a algún sitio, ¿cierto? Entonces va a ser importante esto, giving directions, pero también las WH questions, ¿cierto? Que eso no lo vamos a ver ahorita, pero es importante, se lo recuerdo. Las preguntas que comienzan por WH, ¿cierto? Where, what, ¿cierto? Ese tipo de preguntas para preguntar dónde, quién, cómo, tal cosa. Hay otro tema importante para el desarrollo de estas actividades, de la actividad número 3, que son las preposiciones de lugar, que son aquellas expresiones que nos indican la posición exacta en la que se encuentra un elemento. Puede ser una persona, un objeto, un animal. Cuando yo digo in, quiere decir dentro. On es sobre. Under es debajo. In front of, enfrente de. Behind, detrás. Next to, al lado. Above es por encima. Below es por debajo. Between es en medio. On the left, entonces en la izquierda. Opposite, entonces oposición o de frente. On the right, en la derecha, ¿cierto? Eso usualmente hay confusión, sobre todo entre in y on. Entonces, a veces la pregunta cuál es la diferencia entre in y on es esa. In es dentro y on es sobre. ¿Vale? Y esas son lo que llamamos preposiciones de lugar que ustedes van a tener que utilizar en el desarrollo de esas evidencias. El tercer tema es el uso de there is y there are, ¿cierto? Entonces, utilizamos there is y there are para expresar la existencia de algo, tal y como se hace en español con el verbo haber en situaciones como esta. Entonces yo puedo decir, there's somebody at the door. Hay alguien en la puerta, ¿cierto? Yo puedo decir, are there any question? En forma de pregunta, ¿hay alguna pregunta? Entonces ese there is y there are se utiliza para señalar que hay algo. Entonces yo puedo decir, there is a chair in my room. Allí hay una silla en mi habitación. Yo puedo decir, there are dishes in the kitchen. Allí hay platos en la cocina, ¿cierto? La diferencia entre there is y there are es que there is se utiliza en singular y there are se utiliza en plural, ¿cierto? Entonces acá hay algunos ejemplos. There is an spider in my room. Hay una araña en mi cuarto. There are three people waiting. Hay tres personas esperando. Entonces miren que there is es para singular. Estamos hablando de una araña. Y there are es para plural. Estamos hablando de tres personas en este caso. Hay una confusión, acá dice three people, ¿cierto? Oh, me pasé. Y por eso utilizamos there are. Pero si fuera solo people, a pesar de que se refiere a la gente, en inglés es singular. Entonces yo puedo decir there is people in the bus, ¿cierto? Hay personas en el bus. Entonces utilizaría there is porque people, como tal, la palabra es singular a pesar de que se refiera a personas, que es algo plural. Esa es una confusión muy común en el inglés, ¿vale? Esos son los tres temas generales que vamos a utilizar para el desarrollo de nuestra actividad número 3. ¿Listo? Entonces, Karen pregunta la señalización de la esquina. Sí. Yo le decía que para hablar de una esquina, ¿cómo lo hacemos en español? Yo le puedo decir a alguien, bueno, nos vemos en la esquina. Y me va a decir, bueno, ¿en cuál esquina? En la esquina de la calle Tercera. Sí, pero ¿la calle Tercera con qué? ¿Cierto? Hay muchas carreras. Entonces, yo tengo que dar dos puntos de referencia cuando hablo de una esquina. Entonces, yo puedo decir, on the corner of the Third Street and 27th Avenue. Entonces ya ahí dije en la esquina de la calle Tercera y la avenida 27. Listo. Ahí sí ya puedo dar una referencia porque es un plano cartesiano, ¿cierto? Tengo que dar dos puntos para poder hallarlo. Esa es la única como particularidad en el tema de los preposition of places, ¿cierto? Listo. El resto, si le sugiero. Esto es como un recorderis, un poquito de esos temas que son muy fáciles. Pero pues vamos a pasar ahorita ya a la parte práctica. ¿Listo? Voy a alistar el material, regálenme 2 minuticos. Ya les comparto pantalla. Alisten los que quieran participar, micrófono, para que puedan participar de la actividad práctica. Entonces, regálenme 1 minutico.
Listo, muchachos. Entonces, vamos a hacer la actividad práctica. Vamos a utilizar algo que se llama una lista, un icebreaker questions. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a participar con unas pequeñas preguntas que promueven la conversación. La idea es mirar cómo estamos de vocabulario, qué vocabulario de pronto nos falta. Y no se preocupen, ya saben que es sin pena. No se preocupen si no está bien, si no está perfecto, si no saben el vocabulario, porque la idea es eso, ¿sí? Practicar, ver cómo estamos y digamos, promover la interacción en el curso. Entonces, por favor, escríbanme en el chat a quienes les gustaría participar y yo les voy dando la palabra y les comparto la pantalla. Listo, Nelson. Espero que otros también se animen. Entonces vamos a iniciar con Nelson para que los demás vean de qué estoy hablando. Entonces voy a compartirles pantalla. Un segundito. Y vamos a utilizar esta. Es una lista de preguntas de Icebreaker Questions. Icebreaker son para romper el hielo, ¿cierto? Entonces yo voy a escoger algunas acá y hartas preguntas. ¿Qué nos vamos a servir para promover ahorita la conversación? Entonces vamos a utilizar de pronto esta. Entonces con Nelson, que fue el primero, yo le voy a hacer esa primera pregunta. Entonces Nelson, do you love working from home or would you rather be in the office? Is there a balance of both that you like best? Entonces Nelson va a tratar de responder a esa pregunta. I love working in the office because I like I like art with my friends. Okay. Okay, so I'm going to give you another question, okay, Nelson? What's the hardest part about working virtually for you, and what is the easiest? No pude traducirlo. ¿No? Ok, listo. Entonces, la segunda pregunta, yo te estaba preguntando que cuál es la parte más difícil de trabajar virtualmente para ti y cuál sería la parte más fácil o lo más fácil. Estos ejercicios, ¿por qué los hacemos? Yo les comenté ahorita, la idea es ver qué tanto vocabulario tenemos, porque si ustedes hablan con las personas, mucha gente le dice, no, yo sí, yo entiendo inglés. O yo puedo, o sé algo de inglés. Pero ya cuando nos vemos enfrentados, de pronto una pregunta, algo así, de frente es cuando nos quedamos un poquito cortos. Si necesitas ayuda de cómo se dice algo en inglés, me dices y completamos la respuesta. ¿Vale, Nelson? Entonces vamos a intentar esa segunda. What's the hardest part about working virtually for you? And what is the easiest? The part is for work in my home is I have more time for the lunch. Okay, perfect. So, thank you. ¿Cómo te pareció? ¿Difícil o fácil? ¿Está muy corchadora las preguntas? Ok. Vamos a ver quién más quiere participar. ¿Solo Nelson? ¿Alguien más ya viendo cómo es la estructura del ejercicio le gustaría participar? Luis Alberto, ¿sí? Listo, Luis Alberto. Vamos a cambiar a otro ahí.
Vamos con, el segundo. Disculpe, profesor. Dime. Nelson habla. Lo que pasa es que ahorita equivocadamente me desconecté, pero digamos, lo más difícil es como vocabulario, si realmente es vocabulario. Exacto. Exacto. Algunas palabras que no entienden. Sí, es cuando vemos que lo más necesario para uno practicar inglés, pues más allá de conocer como la parte gramatical, que eso sería lo segundo, es eso, adquirir vocabulario. Entonces, recuerden que ese material que yo les compartí en la plataforma, el blog, con todas esas páginas les va a servir para aumentar vocabulario. ¿Listo? Entonces, ¿quién iba a participar? Después de Nelson, levantó la mano. ¿Quién? Es que no puedo ver. Luis Alberto, sí. Entonces, Luis Alberto, vamos a tratar de escoger una que no sea tan difícil. Vamos con esa 27. The zombie apocalypse is coming. Who are three people you want on your team? Terminator. Superman. And... Hulk, por ejemplo. Ok, perfecto, listo. Esa respuesta, por ejemplo, me da a mí entender que el compañero entendió perfectamente la pregunta, ¿cierto? Entonces, el apocalipsis zombie está próximo. Entonces, ¿quién serían las tres personas que usted le gustaría tener en su equipo? Se le habló de Superman, de Hulk y de ¿quién más? Terminator. Terminator, perfecto. Vamos contigo. Vamos con otra pregunta. A ver cuál puede ser. Esta 40 me gusta. If you were famous, what would you be famous for? The answer is in number or, for la pregunta example, te está diciendo si sí, tú sí, lo famoso, entiendo, es que qué tan famoso querría ser, pero no sé si lo quiere. Más bien, ¿por qué te gustaría ser famoso? For, no sé cómo se diría, inspirar, inspiring. Inspiring, sí. Ok. Inspiring the people for progress and help other people, support. Ok. Listo, les voy a dar un tip. Cuando ustedes les hagan una pregunta, recuerden que la respuesta debe ir con la misma estructura en que la pregunta fue hecha, ¿cierto? Entonces acá dice, if you were famous, what would you be famous for? Entonces, si yo voy a la respuesta, tendría que decir, I would be famous for, I don't know, be a excellent singer, for example, ¿cierto? Entonces me gustaría ser famoso por ser un excelente cantante. Ok, thanks. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere participar? Y con eso cerramos la actividad de hoy. Valeria, ¿sí? Entonces vamos con Valeria, ahorita con Jorge. Entonces, Valeria, vamos a ver qué escogemos. Mira, acá está, por ejemplo, una que vamos a utilizar en el foro, justamente en la actividad número 3. Entonces se la va a hacer a Valeria una vez. What would your dream house be like, Valeria? The house dream be like a house where four rooms, a big kitchen, and a pool. The house have
a gym. He contained logic. Ok, Valeria, perfecto. Entonces recuerden, seguir la regla que yo les comentaba ahorita. Entonces, para responder una pregunta, utilicemos la misma estructura. Entonces, what would your dream house be like? Entonces, yo digo, my dream house would be like, I don't know, a huge house. There will have 5 bedrooms. They will have a pool. I want to have a big garage with 3 cars and also an open space for my pets, por ejemplo. ¿Listo? Te recuerden seguir la estructura. Y vamos a terminar con Jorge Mario. ¿Listo, Jorge Mario? Eso es interesante, la 56. If you have to delete all but 3 apps from your smartphone, which one would you keep? Es un poquito larga, pero no es difícil. I keep WhatsApp, Facebook and Google Chrome. Perfecto. Ahí me da a entender que entendiste claramente la pregunta. Entonces, la pregunta decía, si tú tuvieras que borrar todas las aplicaciones, excepto 3 de tu teléfono, ¿cuáles conservarías? Entonces, él ya nos respondió. ¿Cuáles serían esas 3 aplicaciones que él conservaría? ¿Listo? Entonces, muchas gracias, Jorge Mario. Y pues bueno, muchachos, tenemos que practicar más. La próxima clase vamos a practicar con vocabulario. Eso me da a entender a mí que tenemos que trabajar un poquito más este tema, ¿vale? Entonces, nos vemos la próxima clase. Espero que tengan mucha suerte con las evidencias. Cualquier pregunta, duda, utilicen el foro de preguntas e inquietudes. Entonces, muchas gracias por haber estado acá el día de hoy y nos vemos la próxima sesión. Thank you for being here and I hope to see you in this session. So, nos vemos. Muchas gracias. Bye. Thank you, teacher. Bye, teacher. I don't know.